Playa del Lago, en Murcia, de un barco, Arenal del Pindo, voluntarios recogiendo el petróleo. Esta es la ensenada de Finisterre. Con su pueblo y puerto. Y playa de Langosteira. Tras del pueblo, esta es la playa de Mar de Fora y al fondo Punta Tourinhán, que es donde estuvo muy próximo el petrolero Prestig en estos días de temporal. De los náufragos. ¿Dónde están los mejores percebes? La marea cubrirá de nuevo estas rocas y las piezas más valiosas quedarán bajo las aguas. El peligro es constante. El mar, al menor de los descuidos, no respeta y el percebe adquiere en estos momentos un valor incalculable. Thank you.
el ancla del Casón, barco embarrancado muy cerca de aquí en el año 1987. Asas para coger marisco. Entran por esta boca, se le pone la carnada adentro y ya no pueden salir. Estas son las barreras preparadas para protegerse de la contaminación. Y así termina el pescado. Dos cormoranes impregnados de piche. Esta es la zona de Coído, en Muxía, una de las más castigadas por la entrada del gasóleo. El paseo de Coído. Aquí saltó paseo. Estos son unos depósitos totalmente llenos. Así quedan las palas inservibles. Y las botas, lo que queda de ellas. Juego de los niños. Todo negro. Estas son las barreras que ya han sido utilizadas. Troncos a la deriva, que cayeron de un barco en los días del accidente del Prestige. Hoy es 2 de diciembre, estamos en Muxía esperando la llegada del rey, que aterrizará delante de la explanada esta de la lonja. Thank you.